Comienza la carrera electoral y con ello las declaraciones cruzadas, esta vez con un tono distinto, en parte porque es un exmandatario el que encabeza las encuestas, el mismo que ha cuestionado y criticado una y otra vez al gobierno, anunciando reformas a las reformas, y aunque durante varios días respondieron sus palabras, nunca con la misma intensidad que lo hizo esta vez el jefe subrogante del gabinete. Ha quedado claro que ya no es el candidato de la centro-derecha, sino que es el candidato de la derecha dura, de aquellos que van a Punta Peuco, de aquellos que dicen viva Chile, viva Pinochet, y eso es bueno porque las cosas se clarifican. Subsecretario Lewy no solamente ha mentido, está faltando la verdad, y además le digo, esta campaña del terror a nosotros no nos hace mella porque ya la conocimos. Palabras que aludían directamente a las declaraciones de Sebastián Piñera durante los últimos días, primero por los gritos alusivos a Augusto Pinochet en su lanzamiento de campaña y luego por su disposición para entregar beneficios a los reos de Punta Peuco. Debiéramos no indultar, sino que cambiar la prisión en una cárcel por la prisión en su domicilio para que pueda morir con dignidad. Críticas que fueron respondidas una a una por Sebastián Piñera. El sostener que porque un par de personas gritaron, habían miles de personas en ese acto, eso es lo que determina mi posición, es mala intención o falta de inteligencia. Polémicas que esta vez involucran al gobierno y que dejan entrever que esta campaña puede ser una de las carreras electorales más intensas que haya visto nuestro país.